Atenas Garantizado, desde que comenzó con compañeros que fundaron el sindicato y están acá presentes, porque están desde que se fundó el sindicato, y vi a José Luis, y vi a Susana, y vi a otros compañeros, ha garantizado que expresemos nuestra posición, pero respetando la decisión orgánica del sindicato. Cuando vamos para allá, vamos todos para allá. Discutimos cómo. Cuando vamos para allá, vamos todos para allá. Vamos por el salario, vamos por las condiciones laborales, vamos por una currícula para los niños y jóvenes de la provincia. En esta realidad contradictoria entre la relación de fuerza que construimos entre todos y lo que el gobierno quiere quitar, a la fecha se crearon 447 cargos en el sistema y 3.000 horas cátedras, 68 de ellos maestros de apoyo que las escuelas no tenían, y tenemos que seguir peleando en eso, en la plata, en la distribución, en el presupuesto, todos los cargos que los compañeros están reclamando en toda la provincia. Una de las peleas que estamos dando ahí es que nuestros chicos tengan el derecho al refrigerio y a un comedor que alcance. Hoy las partidas de comedor y refrigerio son miserables. Desde la organización logramos el año pasado un aumento del 50%, pero no alcanzó. Lo mínimo que tenemos que reclamar es la duplicación y que se hagan las obras, porque hay escuelas de la provincia que hoy son inseguras y se caen. Y por eso cada seccional y cada trabajador tiene que relevarla en todo el territorio para conseguir que de conjunto le mostremos a la sociedad que cuando peleamos presupuesto y participación en la renta, es para nuestro salario, sí, compañeros, de frente, pero es para la escuela, es para el cargo, es para la comida de nuestros alumnos. Compañeros, en unidad se puede triunfar. Con la lucha fraccional y intentamente se puede ganarle al MPN y al gobierno de Macri. Un gobierno que tiene una política clara, que podemos tener distintas evaluaciones, pero lamentablemente un sector de nuestros trabajadores de educación lo acompañó con el voto. Hoy tenemos que discutir con cada compañero que para confrontar contra este modelo nacional y provincial hay que trazar la más amplia unidad a nivel nacional y a nivel provincial con todos los sindicatos para poder arrebatarle nuestra participación en la renta provincial a los gobiernos neoliberales. Unidad, compañero, y lucha.